primero me aseguraré de que esto funciona. Ustedes me están oyendo bien, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Entonces, yo también quiero dar las gracias al TEC. Quiero dar las gracias a Ana Laura por esta invitación. Entre ella y yo pensamos un poco el tema y tratamos de afinar este tema. Pues no es un tema fácil. Y en efecto, forma parte de una investigación que llevo a cabo en los últimos años, que empezó como una investigación que llevaba, que tenía el sesgo de por qué en determinados tipos sociales no encontramos principios universales de acción y en otros sí, y qué distinguiría unos tipos de otros y cómo es el tipo de normativa, si ésta se deja sujetar a principios abstractos o si no lo requiere. En fin, era casi una investigación en lógica y acabó siendo una investigación en sociedades religiosas, sociedades normadas y pautadas por la religión y cómo esto se encarnaba en las normativas, en particular en la normativa femenina, que es un asunto que fue saliendo cada vez más a flote a medida que la investigación prosperaba. Pero de lo que yo hoy quiero hablarles aquí no es tanto de toda esa investigación, aunque me encantaría que me preguntaran por ella, porque no hay nada que más guste que poder contar en condiciones, ¿no?, lo que se va haciendo. Pero si les parece, voy a hacer una cierta distribución del tiempo. Yo no sé, Ana Laura, dime tú misma si está previsto algún coloquio, un poquito, ¿no? Un poquito de coloquio. Entonces, si les parece, vamos a tomar la siguiente metodología. Yo expondré hoy la introducción al tema, cómo veo yo el asunto de las formas religiosas y cuáles son las ideas que me van a permitir montar los temas que voy a exponer, y consideren hoy que la mitad de la exposición consistirá en este desplegar las categorías que permiten la pensabilidad del asunto y la otra mitad en ir avanzando ya en cuestiones propositivas. Y así es como vamos a funcionar. Trataré de hacer una exposición de una hora y eso nos permitirá guardar unos minutos, 30 minutos, es posible, para abrir un coloquio que también nos ayude a estabilizar algunos contenidos. Si les parece, vamos a hacerlo así. Bueno, en la primera sesión yo quiero hablar de demasiadas cosas. La primera cosa de la que quiero hablar es de los dioses, la segunda de las leyes, y voy a empezar a hablar de los dioses, ¿no? ¿Qué son los dioses? ¿Recuerdan? Hay un argumento que se ha utilizado siempre cuando, a partir del siglo XIII, y aún antes si pensamos en Anselmo, en San Anselmo, la cuestión de Dios entra a formar parte de la teología y la propia teología se desarrolla como un tipo particular de saber discursivo. Y se vuelve central en ella probar la existencia de Dios. Es notable que cuando la teología es considerada una ciencia, sea una ciencia que tiene que probar la existencia de su objeto. Porque normalmente las ciencias no tienen esta obligación. Las ciencias, un saber, lo que decide es qué va a estudiar. Pero en la teología, en el momento en que comienza su fuerte desarrollo, probar la existencia del objeto del que trata es fundamental. Y comienzan a desarrollarse en la teología cristiana, por ejemplo, un tipo discursivo que son las pruebas de la existencia de Dios. Y los argumentos, porque estas pruebas nunca son, yo creo que me voy a sentir más cómoda si tomo esto y me pongo en pie. Luego vemos, si vemos que funciona bien y si vemos que no funciona, volvemos a la fase más así. Bueno, de momento estoy cómoda así, veamos. Las pruebas de la existencia de Dios. Tenemos una primera prueba argumentativa, que es el argumento ontológico de Anselmo,
que lo recordarán bien, discurría de la segunda, de la siguiente manera. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué es necio? Porque no sabe lo que dice. Porque al decir Dios, está diciendo lo siguiente, ¿qué es Dios? Dios es el ente más perfecto que pueda pensarse. Luego existe. Porque si no existiera, le faltaría una perfección. Existiría entonces un ente más perfecto todavía que él, pero este existiría. Es decir, la esencia de Dios es tal que supone la existencia. Luego, con decir Dios, ya decimos que existe. No podemos decir Dios sin suponer la no existencia del objeto del que hablamos. Es el argumento de Anselmo. El argumento de Anselmo ha sido muy repetido a lo largo de la historia del pensamiento. A ustedes les puede parecer un argumento raro. Y raro es un rato. Sin embargo, es un argumento que es el mismo que utiliza Descartes, cambiándolo muy poco, y se sigue utilizando durante gran parte de la filosofía barroca y aún de la filosofía ilustrada. En realidad es un argumento platónico, neoplatónico. Es un argumento que no convence a casi nadie, a no ser que alguien sea sumamente platónico. ¿Por qué? Porque ya no convenció en su tiempo a un tal Gaunilón, que así se llamaba, que respondió a Anselmo con lo siguiente. Dice, vale, si todas las cosas perfectas tienen que existir, yo me imagino una isla, está en el medio del océano. Es lo más perfecto que pueda pensarse. Allí los árboles siempre están con flores y hojas, la gente no se muere nunca, todo es felicidad y como es la isla más perfecta, tiene que existir. Todo el mundo siempre ha dicho, desde la teología, que el argumento de Gaunilón es un argumento, como así decir, muy vasto. Pero la verdad es que Gaunilón ganó. No se puede decir que del hecho de la expresión de un término se siga la existencia del referente de ese término. Y el referente de Dios no es además el referente de los dioses. Yo he comenzado por decirles, no voy a hablar de Dios, voy a hablar de los dioses. Porque los dioses existieron antes de que existiera Dios y hay que empezar por ellos. Pero el segundo argumento, bueno, les paso por el segundo importante y voy al tercero, ¿no? Sobre la existencia del objeto, fueron los cinco argumentos de Tomás de Aquino. Las cinco vías, ¿no? Cinco argumentos por los cuales se prueba que Dios existe. Y que dan origen a cinco visiones distintas de lo que sea Dios. La causa de todas las causas, el ser increado, etc. El argumento tercero, que es al que yo quiero llegar porque él nos va a servir de puerta, es este otro. Es... Todos los pueblos han tenido dioses. Todos. Es el argumento llamado consensus gentium. El consenso que existe entre toda la humanidad. Gens, gentium, consensus gentium. Toda la humanidad en todos sus pueblos ha creído que los dioses existen. Luego, la humanidad comparte una idea de Dios, luego hay Dios. ¿Por qué no se lo enseñaron unos a otros? De alguna parte, por lo tanto, ha de surgir esta especie de seguridad, dado que no encontraremos un solo pueblo que no tenga dioses. Y ahí es donde vamos a ir. ¿Hay pueblos que no tengan dioses? ¿Ha habido pueblos que no tengan dioses? Si los ha habido, no nos han dejado un solo rastro. Pero muy bien pudieran haber existido. Es decir, del hecho de que tú no puedas probar, porque ya es una prueba empírica, cuántos pueblos no tuvieron dioses, porque no, ninguno ha llegado hasta ti, no se seguiría que no los hubiera habido. Simplemente la cuestión es indecidible. Sin embargo, lo que sí es claro es que de todas las comunidades humanas que conocemos, todas tienen dioses. Muy bien, ¿a qué llamamos
dioses. Las más diferentes agrupaciones humanas han creído que al lado de la existencia normal, podríamos decir exagerando, ¿no? Empírica, hay otra realidad que a veces puede ser percibida, que no funciona de la misma manera y que influye en nuestra existencia de un modo sistemático. Otra realidad a la que podemos dirigirnos y que probablemente, a la que probablemente está dotada de una voluntad y que esa voluntad no es indiferente hacia nosotros, de tal forma que esa voluntad puede ser positiva o negativa. Me explico. Del hecho de que existan dioses, nunca se sigue que los dioses sean buenos, sino que era lo que dicen, por ejemplo, los presocráticos, cuando uno de ellos dice: el mundo está lleno de dioses. El mundo está lleno de fuerzas, de cosas, de voluntades operativas que están influyendo en nuestra vida y que es bueno que sepamos reconocer porque no son indiferentes para con nosotros. O, en otras palabras, dioses que no influyeran en nuestra vida no le importan a nadie. Para que los dioses tengan interés, tienen que influir en nuestra vida. ¿Cómo fue, por así decir, un paso conocido hacia el ateísmo, que es el Epicuro, la gran filosofía de Epicuro? Epicuro nunca dijo los dioses no existen. Epicuro dijo los dioses sí existen, pero no les interesamos nada. No se interesan en nosotros para nada. Los dioses existen porque, consensus gentium, si no existieran difícilmente tendríamos la idea de lo que son. Luego, de alguna manera, su propia imagen nos ha sido lanzada y la hemos percibido, pero no viven con nosotros, no habitan nuestro mundo, no están en nuestro cosmos, están en lugares entre diversos cosmos, puesto que existen muchos, y en lugares distintos, los metacosmos, que están entre unos y otros, llevan una existencia plena y feliz. De tal modo que para nada se interesan por nosotros. ¿Qué pretendía Epicuro? Esto formaba parte del tetrafármacon, los cuatro remedios. Pretendía evitarnos el miedo a los dioses, porque simplemente los dioses antiguos dan más miedo que otra cosa. La gente teme a los dioses porque los dioses pueden hacerte sumamente infeliz. Y para que te hagan un favor, han de ser tan rogados que es casi mejor, en el racionalismo de Epicuro, pensar: son felices y no les interesamos. Dejad de temer a los dioses y a la muerte. A la muerte, porque cuando la muerte está, nosotros ya no estaremos. No hay nada que temer. Y a los dioses, porque viven en los metacosmos perfectamente felices y no les interesamos. No hay que tener miedo ni a los dioses ni a la muerte, para empezar, ¿no? Dos de los remedios, de los cuatro remedios. Pero esta es una manera de entrar al argumento del consensus gentium, donde se nos dice: los dioses sí existen, todo el mundo, todos los pueblos tienen dioses, pero no les interesamos, por lo tanto es como si no existieran. ¿Para qué nos importan unos dioses a los cuales no interesamos? No se les puede pedir nada, a cambio, una gran ganancia, no hay que temerles. Hemos de imaginar, por lo tanto, en el mundo antiguo, que alguien como Epicuro es capaz de pensar que es liberador deshacerse de la idea de que los dioses intervienen como fuerza operativa en los asuntos humanos, que esto es liberador. Y que es bueno decirnos: dejad de temer a los dioses, no temáis a los dioses. Aparte de todos los otros consejos de vida que da Epicuro,
para el cual es nuestra obligación ser felices. La vida tiene que ser feliz. Es el primero que dice tal cosa, ¿no? Pero bien, volvamos al consensus gentium. Los dioses... Pero ¿cuándo se empieza a decir por primera vez puede que los dioses no existan? En realidad, quien ilegaliza los dioses es Dios. El monoteísmo es una manera de ilegalizar a los dioses. No existen todos los dioses. Ni siquiera encontramos esto en nosotras nos tenemos que guiar por los textos que nos han llegado, a los que además consideramos por lo común textos sagrados. Buceemos en esos textos y veamos cómo es la construcción del monoteísmo. Porque esos textos nos revelan simplemente en un análisis, cuando es atento, que no están hechos en tiempos monoteístas, sino que están afirmando el monoteísmo y a veces no de una manera clara, porque no son ellos mismos textos monoteístas. Tenemos varios de estos textos en muchas religiones, pero nos vamos a fijar en los nuestros, porque por eso los conocemos bien. Representémonos, por lo tanto, lo que llamamos el Antiguo Testamento. Es decir, esos textos sagrados que compartimos con el judaísmo y que son, en origen, textos judíos. Vamos a tomar esa gran referencia, que yo estimo además que es bueno tomarla, porque es una referencia que tenemos en común en Occidente. En Occidente, para todas y todos nosotros, esos textos son textos fundamentales. Y por lo tanto, bien que mal, lo solemos conocer. Vamos a tratar de hacer memoria de estos textos. ¿A qué le llamamos el Antiguo Testamento? Vean. Iré tan pausadamente como sea necesario para que compartamos todo el rato referencias y, por lo tanto, no se produzcan opacidades. ¿Vale? Le llamamos Antiguo Testamento a una colección de textos que pertenecen al judaísmo y de los cuales el cristianismo se apropia. Además de luego poner los suyos propios, a los que se llama Nuevo Testamento. Antigua ley y nueva ley. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento para los judíos no es antiguo, no sé si me explico. Es su revelación. El Pentateuco, la Torá. Y después los libros sapienciales. Y después los libros de historia. Bien. ¿Qué encontramos en esos textos? Un conjunto, por una parte, de leyes, es decir, qué hay que hacer, qué está bien hacer y qué no, qué debe hacerse y qué debe evitarse. Hay un conjunto de leyes y un conjunto de una cosmogonía, es decir, cómo surgió el mundo, de dónde ha surgido el mundo, qué es. Y luego una serie de relatos históricos. ¿Cuándo fueron fijados esos textos? ¿Cuánta antigüedad tienen? Esto es muy importante conocerlo. Por antiguos que puedan ser algunos de esos textos, su fijación tiene lugar en un periodo histórico. Y algunos de esos textos son decididamente históricos, en el sentido... Por ejemplo, Macabeos. Macabeos es un texto muy tardío, helenístico. El Pentateuco, la Torá, la parte más antigua, probablemente no haya sido fijada tal y como la tenemos hasta después de la cautividad de Babilonia. Lo cual nos pone en el mismo momento en que, por ejemplo, están transcurriendo cuates de los diálogos de Platón. Esto es, Jaspers, la referencia, Jaspers, lo que Jaspers llamó tiempo axial o tiempo eje, un tiempo en el cual en todas las culturas y en todas las civilizaciones se empieza a fijar todo el contenido por escrito.
y que pareciera como si en ese momento el mundo hubiera dado un enorme vuelco, porque en India, en China, en Europa, en todas partes, y en ese momento comienzan a fijarse los contenidos. Tiene bastante que ver con el desarrollo de la escritura ella misma, que permite fijar justamente unos textos sobre otros. La escritura es más antigua, por descontado. Imagínense Egipto o Babilonia. Pero un modo particular, las escrituras demóticas, es decir, aquellas que son populares y pueden leerse, esas sí que están en el siglo VII, VI. ¿Cuándo se fijan los poemas homéricos? En el VII, VI también. Y probablemente de ese mismo momento es la fijación de los textos canónicos del Antiguo Testamento. Y algunas de las historias que ya nos transmiten son decididamente de esos mismos siglos en que se fijan. Otras, el propio texto nos dice, son historias mucho más antiguas, aunque estén fijadas ahora. Y probablemente son de dos fuentes, etc. Para esto les recomiendo toda la obra de Karen Armstrong, que no solo ha estudiado estupendamente esto, sino que, digamos, tiene un modo de escritura verdaderamente interesante y nos va a permitir ver cómo nace la idea monoteísta de Dios, bueno, una historia de Dios, utilizando sobre todo estos textos. Pues bien, ¿qué es lo que vemos ahí? Que el monoteísmo no está fijado. Vemos textos donde el Dios, cuyo nombre no se puede pronunciar, porque es pecado pronunciarlo, y por lo tanto, cuando se escribe su nombre, sobre él se escriben unas letras o bajo él que sí se pueden pronunciar, Adonai, el Señor, ese Dios que ha hecho el mundo, donde se nos cuenta la historia de la creación, ha dado también su ley. Este Dios no dice yo soy el único Dios que existe, dice no tendrás otro Dios que yo. Esto es, hay bastantes quizá dioses por ahí, pero yo soy tu Dios. Yo soy el Dios de un pueblo y he firmado con este pueblo un pacto. Y lo he firmado con el origen del pueblo, Abraham, al que saqué de la ciudad de Ur, y lo he vuelto a firmar. Lo he vuelto a firmar cuando descoyunté a otro de los padres. Es una sucesión de padres que han tenido revelaciones. Cuando descoyunté a Jacob y Jacob vio la escala que subía hasta el cielo, aquel día le di su nombre segundo y le dije, te llamarás Israel. Este Dios que tiene otro nombre, que es Él, precisamente, ¿de dónde nos vienen tantos nombres que todavía utilizamos? Rafael, medicina de Dios, por ejemplo, Él, Yahvé, Adonai, porque el nombre de Dios no puede decirse. Son muy importantes para nosotros, para poder llevar adelante nuestra investigación, estos textos, porque estos textos nos muestran que el primer monoteísmo no tiene claro que sea un monoteísmo. Un Dios particular ha firmado con un pueblo una alianza. Esta alianza es muy clara. Tú cumplirás mi ley y no tendrás otro Dios que yo. A cambio, yo te protegeré. Haré que te multipliques como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Esta alianza permanecerá hasta el fin de los tiempos. Pero en ninguna parte de la alianza se nos dice en los textos más antiguos yo soy el único Dios, hay más dioses. Es más, a medida que esta religión, que va a ser el origen de la nuestra, el cristianismo, a medida que esta religión se vaya desarrollando, se tendrá que ir desprendiendo de prácticas que implican claramente que no solo el monoteísmo no está admitido, sino que el propio lugar de culto no es monoteísta. Por ejemplo, ¿qué quieren decir textos como tal rey echó del templo a las mujeres que tejían el velo para la esposa de Dios?
si de nuevo Karen Armstrong, si ustedes se leen la magnífica historia de la ciudad de Jerusalén, se van dando cuenta de cómo se afianza y qué problemático es afianzar el monoteísmo en el culto, porque Adonai realmente tiene culto con otros dioses allí mismo. Y hay una tensión hacia el monoteísmo que provoca siempre revueltas sociales, destrucciones, hasta que el monoteísmo por fin se afirma. ¿Cuál es la fuente del monoteísmo? Es un asunto interesante. ¿De dónde sale el monoteísmo? Porque verdaderamente, si buscamos en los textos, que claramente son más antiguos, lo que se nos dice es que hay un pueblo que va a tener un dios, pero no que haya, que no haya otros dioses, sino que ese es el dios de ese pueblo. Pero el camino al monoteísmo está abierto y tiene otro enorme puente, que es el racionalismo. Ratzinger, actualmente papa emérito, recuerdan, ha escrito bastante, que es teólogo, y uno de sus escritos últimos se refería al origen griego del monoteísmo. Cómo, verdaderamente, la tradición monoteísta tiene mucho que ver con Grecia y con el racionalismo. La idea es, no se pongan ya en Epicuro, pero pónganse en los alrededores de Epicuro y piensen, ¿cuántos dioses hay? Hay demasiados pueblos, en cada ciudad tienen sus propios dioses. ¿Cuál es el primer camino para racionalizar la experiencia religiosa entre grupos humanos que se van conociendo y cuyas relaciones son pacíficas? La asimilación. En tal ciudad tienen tales dioses, en la nuestra tenemos otros, pero si bien lo piensas, tal dios es tal otro, este es aquel, este es aquel. Y se va produciendo un proceso de asimilación que aparece, por ejemplo, en las teogonías de Hesíodo. Podemos reducir todos los dioses que son múltiples, porque lo que son múltiples son las comunidades humanas, pero probablemente están dando nombres distintos a un único principio. Entonces, ¿qué se hace? Se llega a los 12 dioses griegos. Hay 12 grandes dioses. Está el padre de todos los dioses, Zeus, su mujer, su esposa, Hera, la diosa de Atenas, Atenea, y así hasta llegar a dioses, a los 12, Hefaestos, Hermes, Poseidón, Hestia, bueno, los 12 dioses. Y todos ellos tienen un tronco común, todos salieron del caos y después del tiempo, de Urano. Y después, entonces, comienza todo un proceso que son las genealogías de los dioses. ¿Qué dioses estuvieron antes? ¿Qué dioses estuvieron después? ¿Quiénes proceden de quién? No es tanto una muestra de extraordinaria imaginación humana, que también, cuanto una muestra de una gran necesidad de poner orden en un panteón demasiado complicado, en una época en que la gente tiene que entenderse con mucha otra gente porque están formando sociedades relativamente homogéneas. Y por lo tanto tienen que decir, esta que aquí veneramos es la misma que veneráis vosotros, pero con otro nombre. Esos procesos de asimilación los encontramos siempre que dos formas religiosas coincidan. Vamos a ver. Miren, cuando Portugal comienza a hacer su enorme periplo para conocer el mundo y viaja, Portugal y España, recuerden, por bula papal, se dividen el mundo. Y la bula papal da la razón al Tratado de Tordesillas, en el cual se dice que castellanos pueden buscar tierras hacia el oeste y portugueses pueden buscarlas hacia el este en determinada línea. Entonces, Portugal va hacia oriente y, claro, manda grandes navegantes. ¿Qué pasa cuando llegan a India, por ejemplo?
Pues que ellos mismos nos cuentan cosas tan extraordinarias como estas. Hemos bajado, hay una gran ciudad, y lo primero que hicimos fue ir al templo, y en el templo rezamos a la Virgen María, a todo esto, a la Virgen María en la India, calculen, y allí estaba en efecto una imagen de la Virgen María a la que rezamos, y había unos santos, el templo tenía muchos, y bien aquellos santos tenían todos unos dientes muy largos. Es decir, estuvieron en un templo de vete tú a saber qué, pero como la idea que llevan es el cristianismo es una religión universal que está extendida por todas partes, porque estos son los dominios del preste Juan, esta gente es cristiana. Luego, si nos llevan al templo una deidad que parece mujer, esa es la Virgen María. Y esto está hecho en el siglo XVI. Pues imagínense en el siglo IV, III y II antes de Cristo. O sea, ¿esta quién es? Esta es Astarte. Ah, bueno, pues esta va a ser la misma que Diana. ¿Este quién es? Amón. Ah, Amón. Este va a ser el mismo que Zeus. O sea, empiezan a hacerse simplemente las asimilaciones. ¿Y cuál es el fundamento? Pues dar culto a todos los dioses y no olvidarse de ninguno y una cierta idea de la unicidad de la humanidad y por lo tanto la unicidad del panteón de la humanidad. Todos los panteones pueden ser reducidos a un panteón de 12 dioses más algunos dioses originarios. Y a esos vamos a dar culto. Pero a la vez que el mundo griego y latino estaba haciendo estas asimilaciones, la filosofía estaba desfundamentando todo esto y diciendo cosas como no hay más que un único principio Anaxágoras creador, el nous, que tiene un determinado tipo de materialidad y que se expande por todas partes. Es una especie de fuerza creadora y de fuerza del conocimiento, porque todos los demás son cosas, son objetos, no son verdaderamente una presencia enérgica de una naturaleza diferente. Es decir, es en la filosofía griega donde está arraigando la idea de que al margen de la materia pudiera ser buscado un único principio que lo rigiera todo, único. Pero entonces la presión que se tiene ahí no es la asimilación de unos dioses a otros. Es claramente una idea monoteísta, filosófica. No monoteísta religiosa. Tú no estás diciendo, con solo un dios he firmado mi contrato. Estás diciendo, es que debería existir solo un dios. ¿Para qué? Dice, para que nos aclaremos mejor. Tan simple como esto. Por racionalismo, es más fácil pensar un único Dios. Y no solo es más fácil, es el argumento de Anselmo, pero de otra manera, es más fácil y más verdadero porque de existir una potencia capaz de regir los destinos de todo lo que existe, esta no podría estar dividida. Hay que pensarla como una potencia única. Entonces tenemos en el ámbito griego desarrollándose una idea filosófica que solo va a llegar a las élites muy cultas, que va a ser monoteísta. Y en una religión positiva, como es el judaísmo, desarrollándose el monoteísmo, pero de otra manera. Pero esas dos cosas van a acabar confluyendo. Y confluirán precisamente en el momento en que el cristianismo se lance al panorama enorme del Imperio Romano. Uy, son las 2:10. Ay, ya estamos. Bueno, me van a perdonar, pero tengo que seguir porque si no, no llegamos al punto. Ya veremos luego. Ya, pero ¿hasta qué va? Tenemos hasta las 3. Claro, pero que solo tenemos 50 minutos ya, o sea que mi idea. Bueno, a ver. A ver qué logramos. Vale. Vamos a ver qué logramos. Bien. Miren, una distinción importantísima. Religión, religión positiva. Vamos a ver esta distinción porque nos va a permitir aclararnos bastante. Esta distinción es una distinción del siglo XVIII. Pero es muy útil.
En realidad, el primero que la usa bien es Hegel. Le llamamos religión positiva a todas las religiones realmente existentes. Esto es, todas las religiones realmente existentes no se limitan a tener un dios o dioses. Tienen muchas más cosas. Tienen dios o dioses. Tienen ceremonias. Tienen lugares sagrados. Tienen templos. Tienen textos. Tienen cantos. Tienen ritos. Tienen de todo. Cuando una religión es una religión, tiene todo eso. Y eso entonces es una religión positiva, en el sentido siguiente. Podemos estudiar positivamente todo lo que tiene, con independencia de que nos la creamos o no nos la creamos. Nosotros no necesitamos creernos el sintoísmo para estudiarlo. Es una religión positiva, se estudia. Tiene todo lo que tiene una religión. Lo ponemos ordenadamente y lo vamos describiendo. Eso es una religión positiva. Todas las religiones que conocemos son religiones positivas. Pero aparte de la religión positiva está la idea de religión que tenemos. Y esta no es positiva. Ni tiene ritos, ni tiene nada de todo eso que tienen las religiones positivas. Cuando estudiemos el fenómeno religioso, tenemos que estudiar religiones positivas. Si queremos hacer un estudio de otra índole sobre la religión en sí, que sepamos que ese no es un estudio empírico positivo, es otra cosa. Vamos a para dónde y cuándo nos sirve esto. Veamos. Pónganse en el siglo primero, no, pónganse en el año cero, que resultó ser el año uno, como saben. Las religiones, todas las religiones ordenan el calendario. Todas las religiones. Una religión que no ordena el calendario simplemente no sirve para nada. Y las religiones son cosas muy útiles siempre para los pueblos que las tienen. Una religión te tiene que decir cuánto tiempo ha pasado desde algo, cuánto tiempo falta para la cosecha, cuándo es el momento en que tienes que sembrar, cuándo tienes que realizar los ritos de la fertilidad, cuándo tienes que hacer las purificaciones. Una religión tiene que ordenarte bien la vida. Y las religiones, todas, las más grandes, son religiones de las grandes sociedades agrarias, que están sobre todo interesadas en el calendario y, por lo tanto, son todas cíclicas. Todas van a decir que hay un día en el año en que empieza el año y a partir de ahí se establece un ciclo hasta que el año termine y a lo largo de ese año contarán una historia que permite entender la historia de la agricultura. Siempre. El judaísmo era una de estas religiones. Tenía un dios único, por supuesto, y todo esto. Pero tenía muy bien marcadas sus fiestas. La Pesaj, la Pascua, que hay que hacer en Pascua, la purificación, que hay que hacer en la purificación, el momento en que la luz se va, pero sabiendo que volverá, la Hanukkah, etc. Todas las religiones nos cuentan el año, nos dicen cuándo empieza y se acomodan a todos los ritos que permiten que una sociedad agraria se mantenga. Porque nuestro año está marcado por los trabajos y los días. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que conseguir? ¿Para qué? Para algo tan importante como sobrevivir. Las sociedades agrarias no son las primeras que saben del ciclo anual, pero son las primeras que pueden acumular y guardar para cuando no haya. Y esto es lo que nos ha permitido el enorme proceso de hominización, el salto enorme que significa la agricultura dentro de nuestro proceso de hominización. Pero previamente las sociedades pastoriles o las sociedades recolectoras tenían que saber cuándo y qué había para recolectar, cuándo y qué animales había para cazar. Y eso solo te lo decían los dioses. Es decir, la memoria colectiva de cuándo hay qué, a la que llamamos dioses. Está ahí. Pero ¿qué pasa con el monoteísmo? El monoteísmo no tiene ciclos. El monoteísmo verdaderamente es un racionalismo y se nota, no ya solo en que no es positivo, es que, sobre todo, no nos cuenta los ciclos.
se acaba haciendo cíclico y vamos a ver eso ahora. Yo les pido que me sigan en esto también con tranquilidad. Esto va a ser un análisis de las formas religiosas, incluidas las nuestras. Y nos va a venir muy bien saber mucho de ellas. Cuanto más sepamos, mejor. E incluso nos lo vamos a pasar muy bien, sabiendo cosas de ellas. Vamos al momento del año cero. Vámonos a ponernos en el año cero. ¿Qué pasaba? El judaísmo llevaba andado un buen trecho hacia el monoteísmo. Un muy, muy buen trecho. La filosofía griega también había caminado, desde otra parte, hacia el mismo lugar, un monoteísmo filosófico racionalista. ¿Cuándo se encontraron? Se encontraron en Alejandría, donde estaba la gran biblioteca y donde estaba el centro de todo el saber entonces, donde estaba un tipo particular de judaísmo, el judaísmo alejandrino, donde se escribió por primera vez la Biblia en griego. Allí. La Biblia en griego es la Biblia que normalmente leemos, es la versión que llamamos de los 70. Se supone que a 70 eruditos, o bien muy sabios, les fue encargado que hicieran una traducción exacta de los antiguos libros escritos en hebreo, en arameo, en diversas lenguas semíticas, y no que lo tradujeran al egipcio, que era donde estaban, en Egipto, en Alejandría, no, a la lengua universal del momento, el griego. Y esta es la Biblia de los 70. Cada vez que veamos las enormes innovaciones cristianas, podemos ver cómo están relacionadas con Alejandría y con todos estos círculos cultos religiosos que son el mismo humus de donde brota la Biblia de los 70. Por así decirlos, lo que intento transmitirles es que el mundo antiguo estaba preparado para un enorme cambio religioso. De hecho, San Pablo lo dice metafóricamente cuando dice toda la creación suspiraba por el nacimiento de alguien, de un Salvador. Toda la creación lo demandaba. ¿Qué era lo que estaba pasando? El Mediterráneo se está volviendo una ecumene, un mar común. Las asimilaciones de dioses ya se han hecho. Los griegos, grandes navegantes, o los fenicios, se han hecho todas las asimilaciones entre dioses y diosas. Los templos se han multiplicado y cada marino que llega sabe y le dice, mira, esta viene a ser más o menos... Las religiones se están trasladando. El culto de Isis, por ejemplo, se arraiga en Roma y llega a ser importantísimo, el propio culto de Isis. Algunos dioses romanos toman el camino de la emigración y se asientan también en el otro lado del Mediterráneo. Pero empieza a hacerse especialmente interesante para la gente más culta el dios judío. ¿Por qué? Porque la Biblia de los 70, precisamente, lo que pone, de lo que convence al resto del Mediterráneo, es de que hay un sitio donde ya existe lo que demanda la filosofía, que es un Dios único. Hay un lugar donde el Dios único ya tiene un templo, y hay un lugar donde el Dios único ha sido siempre adorado, y este lugar es Jerusalén. Haciendo investigación en Nepal esta primavera, estuve en un templo que mañana, si les parece, traeré algunas imágenes, el templo de Pasupatina. Es un templo de Shiva, en la denominación de Pasupatina, Señor de los Animales. Cuando acababa de ver este templo y con las personas con las que había ido a hablar allí, que eran teólogos hindúes, me dijeron, Pasupatina es tan importante para nosotros como lo es Jerusalén para ustedes. Y yo dije, sí, pero es que para nosotros Jerusalén no es importante. Lo importante es Roma. Da, ¿y eso? Porque Roma era la capital del imperio, no Jerusalén. Jerusalén, ¿qué pasaba en Jerusalén?
Había un templo al Dios único en la colina del Monte Moria. Allí se venía dando, decían, culto a Dios desde siempre, porque el mundo tenía 3.000 años. Y desde casi siempre, allí había llevado a Abraham para sacrificar a Isaac. Allí estaba enterrado Adán, en el mismo sitio. Todos los orígenes, todas las muertes estaban allí, donde todavía está hoy el gran estilo batón del templo de Herodes, donde está el muro de las lamentaciones, allí, donde está la cúpula de la roca, allí, todo, junto, allí, para las tres religiones, que por cierto, qué bien se llevan. ¿Pero cómo te vas a llevar bien con una gente con la que estás disputando por el espacio? Es imposible. Pero allá ha pasado todo. ¿Qué creían, digamos, la gente así más, digamos, con un fuerte espíritu religioso? Pues lo creían de buena fe. Decían, es cierto, los judíos parecen ser los primeros que tuvieron una revelación directa de un Dios único. Luego, había mucha gente que tenía una actitud filojudía, en el sentido siguiente. Había comunidades alrededor de la sinagoga de gente que no era judía, varones y mujeres. ¿Y por qué no eran judíos? Porque el judaísmo no tiene y no tenía ningún interés en que nadie se convierta a él. No es una religión expansiva ni inclusiva, no lo es. Por una, Dios ha firmado la ley con este pueblo y con nadie más. Esto es lo que distingue a este pueblo. Este pueblo tiene un único Dios. Es este Dios. Y ha firmado con este único pueblo, con nadie más. ¿Cómo empieza el camino a decir, no, este mensaje es universal, es para todos los pueblos? Empieza con la propia traducción de la Biblia de los 70. Tú no traduces tus textos al griego si no quieres que los griegos los tomen, los veneren o los acepten. Mantendrás, por el contrario, el hebreo como una lengua propia, te seguirás expresando en tus textos en hebreo y no se los darás a conocer a nadie. El simple hecho de la traducción al griego de la Biblia nos indica que está naciendo un judaísmo distinto. A ese es al que llamamos judaísmo alejandrino. Un judaísmo mucho más abierto, un judaísmo que dice el mensaje de Adonai tiene que ser para todos los pueblos. Este judaísmo que hace que algunas voces proféticas digan algún día en la colina de Jerusalén se reunirán todas las naciones. Ahora bien, todas las naciones se puede entender, todas las naciones judías, es decir, todas las tribus, incluidas las tribus perdidas después de la cautividad de Babilonia, o puede ser todas las naciones, los gentiles también, los goyim también. Y esta segunda interpretación existe. Al lado de esto entonces hay sinagogas que admiten, por así decir, la compañía de goyim, de paganos, de gente que les exigen, no que se conviertan, porque no forman parte del pueblo elegido. Por mucho interés que le pongas, o tú has nacido judío y entonces heredas la promesa, o no has nacido judío. El judaísmo no es una religión inclusiva. No lo es. Entonces, ¿qué se hace? Tú no has heredado la promesa, pero tú puedes acompañar a la sinagoga. El propio nombre de sinagoga es un nombre griego. Es el sitio donde nos juntamos. Sinagoge. Además, esto ya es casual, pero a la parte masculina por lo menos le hará ilusión. La manera, el rito por el cual se deviene judío es la circuncisión. Eso prueba, es como se materializa la promesa en el cuerpo de alguien. El rito de entrada al judaísmo era un poco duro, porque la circuncisión en un varón adulto parece ser bastante dolorosa. Si el judaísmo quería ser una religión mucho más amplia,
tenía que abrir una puerta mucho más amplia que el tener que haber nacido judío y tener que circuncidarse para los varones. Todos los varones debían de estar circuncidados. Además, esto debe hacerse, bueno, está muy reglado cómo hay que hacerlo en todo el Antiguo Testamento, cómo es el rito de entrada. Ese rito es la promesa. Es decir, no se puede acceder a la promesa si no se ha tenido previamente el rito. ¿Qué encontraremos en estas comunidades, digamos, que acompañaban a la sinagoga? Muchísimas mujeres. Las mujeres tienen un papel decisivo en el nacimiento del nuevo judaísmo primero y del cristianismo después. Son decisivas para el triunfo de esta forma religiosa. Y ahora vamos a ir a el mayor robo jamás perpetrado. Empecé por ahí. Le llamamos a los textos judíos el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta de que al hacer esto el cristianismo se quedó con todos los textos sagrados judíos y no les dejó nada? Es decir, el cristianismo decidió que los textos que eran los textos sagrados judíos eran textos cristianos antiguos. Es uno de los más robos religiosos más fuertes jamás perpetrados. El judaísmo obviamente reaccionó para consolidarse como tradición y está toda la misna, por descontado, y más cosas, ¿no? Pero esto fue una cosa muy sorprendente porque puestos en el año cero, vean cómo es la narración cristiana. Por supuesto, Jesucristo mismo a nosotros se nos narra en cuatro textos, fundamentalmente, que son los cuatro evangelios. Tres sinópticos y uno ligeramente divergente. Ligeramente no, uno tan divergente que ya comienza en griego, dijo Proton es teólogos, o logos es teóceos. Es decir, que nos da para llamar a Dios un término griego, logos. Al principio existía la palabra. Este magnífico texto es un texto helenístico, obviamente, de una forma más fuerte que incluso los otros tres sinópticos. Pero en los tres sinópticos vamos a encontrar muchas cosas importantes. ¿Por qué? Vean, los textos cristianos no son exactamente textos judíos, pero no dejan de serlo. Y de hecho el cristianismo, si leemos atentamente sus textos antiguos, nos va a contar la historia de cómo dejó de ser judío. Y nos la va a contar con el Concilio de Jerusalén. El cristianismo tiene un problema cuando ya, digamos, el rabí, el que llaman el maestro, ha sido ejecutado. El cristianismo tiene un severo problema. ¿Va a haber continuidad o no va a haber continuidad? Y hay continuidad. Aparece todo el relato de que el Espíritu se presenta y les manda que salgan y que prediquen y que Dios sigue vivo. Y así lo hacen. Como resultado de esta predicación, hay algunas gentes de origen judío que predican esto a los amigos de la sinagoga. Pablo, cuando va a visitar gentes, va a visitar sinagoga tras sinagoga de todas las sinagogas importantes y va encontrándose, por lo tanto, con estas comunidades que están cercanas a la sinagoga. ¿Y qué les predica? Ha habido uno que no se limita a ser un profeta, es Dios mismo y ha venido y volverá a venir inmediatamente. Y la prueba de ello es que ha resucitado. ¿Recuerdan la deliciosa historia que los mismos textos narran de Pablo en Atenas? Pablo llega a Atenas y se pone a hablar y dice, pues aquí hemos tenido uno que era más que un profeta y todos escuchan atentamente hasta que llega la parte donde dice, y además luego fue juzgado, bueno, se le crucificó, pero resucitó. Y entonces el auditorio que hasta entonces le está escuchando de muy buena gracia le dice, muy interesante, sobre eso último de la resurrección ya te escucharemos otro día. Y se van todos. Claro, tú... O sea, ¿por qué las religiones
es una pregunta que tiene respuesta. ¿Por qué las religiones exigen a la gente creer cosas tan difíciles? Las religiones no te exigen creer cosas fáciles nunca. Ninguna religión, no crean que las otras son más fáciles que la nuestra. No, no. Todas las religiones exigen creer cosas sumamente difíciles de aceptar. Todas. ¿Para qué? Si tú no obligas a alguien a suspender su juicio y creer realmente cosas muy complicadas, nunca puedes estar seguro de su adhesión. La religión es el más grande cemento social que existe. Y una parte del cemento social es la confianza y la adhesión. Si no hay absoluta confianza y absolutamente adhesión, una sociedad no funciona. Y las sociedades que no tienen esto se ponen en peligro. Hay dos maneras de ponerse en peligro. Una es la impureza y la otra es la desconfianza. 5 minutos para la impureza, 5 para la desconfianza, 5 para el colofón y 1/4 de hora para el coloquio. ¿Les parece bien? Venga. A ver. Las religiones, les decía, tienen que exigir de sus fieles que crean cosas sumamente complicadas. No un poquito complicadas, no, sumamente complicadas. No es que estén poniendo a prueba nuestra racionalidad, pero también. Me explico. No están poniendo a prueba que no seamos racionales. Están diciéndonos que suspendamos el juicio cuando nos trasladen ciertos contenidos, porque ahí, en vez de la razón, nos van a pedir la confianza. Y la tenemos que dar entera. Y a esa confianza le llamamos fe. ¿Yo en qué creo? En lo que tú me dices. Siempre es así. Se puede contar de maneras diferentes. El chamán que se levanta y dice, para que mañana tengamos pesca, hay primero que quemar aquí a este y después vamos a despellejar a aquel. Y si acompañamos todo esto con una gran procesión con danzas, vamos a tener pesca casi seguro. Bueno, es evidente que nos está exigiendo un determinado grado de confianza, pero todas las religiones lo hacen. Es decir, las antiguas y las más modernas. ¿De qué nos tiene que librar la religión? Vamos a ir realmente a uno de los núcleos más profundos del pensamiento religioso. Nunca vamos a poder entrar del todo en él, pero aunque sea, nos vamos a poner cerca para poder intentar tocarlo con un dedito. ¿Qué es esto? La impureza. Todas las religiones nos proveen del método por el cual vamos a poder tener éxito. A ver si lo logro. Vamos a ver. Miren, ¿qué nos aleja del cumplimiento de nuestros objetivos y de nuestros fines? Sobre esto, la antropología cultural ha hecho decenas y decenas de estudios. En todas las sociedades, igual que existen dioses, existe la impureza. Esto es, le llamamos impureza a aquella situación en la cual no podemos esperar sino desgracias. La impureza se abre, es un proceso, es un estado que se abre de muchas maneras. Pero si estás en impureza, la desgracia te acecha. Hay otra cosa con el concepto de este de que la desdicha atenta está siempre sobrevolándonos y nos puede tomar. Hay otra noción antropológica sumamente extendida, que es la noción de mana. Le podemos llamar por muchos nombres, mana, Wakanda, Orenda, muchas, porque muchos nombres ha recibido. Es la idea
de que se puede compartir una especie de estado que viene a ser una sustancia que realmente es la que te pone en el buen camino y que eso se tiene o no se tiene y que se puede perder y que si se pierde hay que poder volver a restaurarlo y que hay maneras en que se restaura y que hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos. En el cristianismo esto tiene un nombre, pero no es tan fuerte, le llamamos gracia. Haris. Se tiene o no se tiene haris. Y la haris, la gracia, se puede perder. Y por el contrario, hay acciones que nos la devuelven, la haris. Luego tenemos que saber cómo se pierde y cómo se vuelve a obtener. Y todas las religiones, todas te cuentan cómo se pierde eso y cómo se puede volver a tener de nuevo. ¿Qué hay que hacer? Eso está en el núcleo. Bien, cuando lo has perdido, eres impuro. ¿Qué te hace impuro? Te hace impuro en el hinduismo, pues, ¿quién eres? ¿Dónde has nacido? Puedes haber nacido en una casta impura. O en una casta tan impura que ya no es ni casta. De tal manera que eres impuro del todo, no tienes remedio. Tú no vas a ser puro nunca. Las leyes de Manu para los impuros. ¿Qué hay que hacer con ellos? Hacer que lo sean cada vez más. La impureza no se puede levantar de ninguna manera, se nace con ella. Formas religiosas un poco menos ominosas. Se es impuro por ejemplo, el contacto con fluidos que impurifican. El contacto con personas que impurifican, el tomar alimentos que impurifican. Esto lo tenemos que saber bastante mejor porque está en nuestros textos sagrados. Aunque ya no hagamos de ello ningún caso, pero está. Es decir, los textos revelan el origen. Por ejemplo, vamos al caso de hay personas que te hacen impuro. Judaísmo, pongámonos ahí, es una religión algunos de cuyos contenidos son manifiestamente arcaicos. ¿Qué te hace impuro? El contacto con las mujeres menstruantes. Están impuras. Son impuras y cualquier contacto con ellas te hace impuro. El contacto con un cadáver. Un cadáver es impuro y si lo has tocado, estás impuro. El contacto con los fluidos que se desprenden del cuerpo, el semen, hace impuro. Cuando se ha tenido una eyaculación, entonces se es impuro. El contacto con algún tipo de animales muertos. El haber comido algún tipo de animales. ¿Qué animales no se pueden comer en el judaísmo? El cerdo, ja, eso es lo que ustedes se creen. Ni el cerdo, ni las gambas, ni los camarones, ni nada que ande por el mar y no tenga escamas, ni nada que ande por la tierra y tenga la pezuña hendida, porque si la tiene continua no se come, ni ¿sabes? Una larguísima serie de animales que no se pueden comer, porque hacen impuro si los comes. No se limiten al cerdo. La limitación al cerdo es islámica, no judía. Las limitaciones judías son muchísimas más. Con el cerdo, en exclusiva, se ha quedado el Islam. ¿Y el cristianismo? ¿Qué animales no podemos comer? Es decir, a ver, se come cualquier cosa, es evidente. Se come cualquier cosa. Luego no es verdad. Pero en principio no tienes un registro de prohibiciones explícito. Por ejemplo, nadie dice, no se debe comer perro. No, pero no comemos perro. Quiero decir, ese mandamiento no está religiosamente marcado en nuestro caso, pero no es que no exista. No hay, excepto China, prácticamente ninguna sociedad humana que no haya vedado determinados alimentos. ¿Por qué? Ustedes pueden pensar, la primera, por utilitarismo, dice, porque a lo mejor los cerdos transmitían la triquinosis, porque los perros transmitían el no sé qué y porque los escarabajos son muy feos de ver. Pues no, no y no.
Es por lo mismo por lo que las verdades religiosas son difíciles. Tú te tienes que marcar como miembro de una comunidad y tus tabúes, lo que tú no vas a hacer en ningún caso, son la frontera. Y los tabúes están señalados. Y no son los mismos en unas religiones que en otras, pero siempre los hay. Si tú quieres pertenecer a este grupo, tú no te vestirás de esta manera, tú no comerás no sé qué, tú no te sentarás con no sé quién. Y eso hace que el grupo cierre, le pone fronteras. Nosotros somos nosotros, el resto son otros. Nosotros somos nosotros y tenemos estos dioses. Los otros son otros, quizá tienen otros dioses y no está claro que sean humanos. Esto es la verdad más elemental. Los que no tienen nuestros dioses no son como nosotros, no son en todo como nosotros y probablemente no son humanos como nosotros. La mayor parte de los nombres por los que los grupos humanos se nombran a sí mismos quieren decir hombre. ¿De dónde que el pensamiento subyacente es, no está claro que los demás, que no somos nosotros, lo sean? ¿Y quiénes nos aseguran de eso? Nuestros dioses. Y para poder tener en ese permanecer hombres, hay que estar puros. Por lo tanto, todas las religiones contemplan lugares especiales, momentos especiales, recursos especiales para volverse puro cuando se ha perdido la pureza. No vale con decir he perdido la pureza, pero es que la pureza se reencuentra en lugares especiales. Todas las religiones, todas tienen lugares sagrados. Los lugares sagrados son o los sitios donde alguna vez estuvieron los dioses, o los sitios donde en efecto están los dioses, pero y sobre todo son los sitios donde la pureza perdida se puede recobrar. Tú recuperarás la gracia divina porque la has perdido si vas a determinado lugar. Y una vez allí, cumples con los ritos de ese lugar. La pureza habita como fuerza en algunos lugares y la mantienen algunas personas. Hay personas más puras que otras. Hay personas que están más cerca de los dioses que otras. Entonces, hay que acercarse a esas personas. En algunas tribus puede ser el chamán el que se sabe estas cosas. En otros es el sacerdote el que se sabe estas cosas. En otros es el brahmán de la casta más alta el que se sabe estas cosas. Pero siempre hay gente que está más próxima a la fuente. ¿Y qué es lo que hay que asegurarse? ¿Por qué es tan importante la fuente? Lo que hay que asegurarse con la pureza es la vida. Todo lo que hace impuro te pone en riesgo de morir. Todo. Estamos en una sociedad, fíjense, nosotros sabemos que nuestras sociedades son violentas. Y por lo tanto que la vida de nadie está totalmente asegurada. Pero este saber nuestro en el mundo antiguo no es una especie de saber, no es, es una constatación. La vida es corta, violenta, desafortunada y hay que asegurarse por todos los medios que tú tendrás acceso a una fuente de seguridad. Y la religión te la va a dar. Y te va a decir cómo. Aléjate de lo sucio, aléjate de lo impuro, quédate en el núcleo donde se está realmente dando la gracia. Esto te asegurará, te va a dar seguridad. La religión es una gran aseguradora, es una gran aseguradora de la vida, sobre todo de la vida, de la continuidad además de la vida. El judaísmo que promete en primer término, si tú cumples mi ley, yo te multiplicaré. Tu pueblo no terminará nunca. El judaísmo no es una religión que prometiera la vida eterna. Aún hoy, la mayor parte del judaísmo no lo hace, otros sí. Ya saben que hay muchas variedades.
No, lo que Dios te asegura es que tú tendrás hijos y tus hijos no les verás morir, sino que tú morirás antes que ellos y ellos tendrán hijos y sus hijos otros hijos y el pueblo permanecerá para siempre. Te asegura la continuidad absoluta del pueblo y esa es la promesa. ¿Qué pasa en el cristianismo? Hay una sociedad bastante más individualista, porque si no, no es posible que alguien diga, yo te aseguro a ti en particular que vivirás para siempre. Contra cualquier evidencia. Díganme. Es una de esas creencias dificultosas. Los propios apóstoles que en algunas de sus cartas nos dicen Dios te dará la vida eterna, escriben también, nadie ha vuelto de allá para contarlo. Los propios que te dicen obedece al Señor, escriben, a Dios nadie lo ha visto. No piensen que la religión está, es decir, la religión es una fuerza humana y hominizadora de tal categoría que nunca excluye tampoco ninguna esplana, nunca excluye tampoco ni la duda, ni el saber que las cosas bien pudieran ser de otro modo, de otro lado y de otra parte. Voy a considerar esta, digamos, lección de hoy como una introductoria muy general a los temas que tenemos que tratar. Pero pensé que era necesario hacerlo así, porque si no ponemos cierto lenguaje en común va a ser muy difícil avanzar después. Con ello, quiero resumirles. La religión, resumo, no es... A veces a la gente le preguntas, ¿qué es una religión? La gente piensa y dice, bueno, la religión es un conjunto de creencias. No. La religión es un conjunto práctico que le dice a un grupo humano cómo hay que vivir. Para lo cual tiene un renglón de creencias y un renglón de leyes. Las leyes avaladas por las creencias, es decir, las leyes avaladas por su enunciación. Cuando nos enfrentemos a una religión antigua, es posible que nos enfrentemos, como en el caso del Antiguo Testamento, a un conjunto de leyes y que en ellas no seamos capaces de distinguir las leyes penales de las leyes civiles, etc. Hay un conjunto normativo entero, piensen en los 10 mandamientos. Que se enuncia de una vez por quien puede enunciarlo y en un lugar sagrado. Tenemos un conjunto de leyes enunciadas por alguien, por lo tanto, leyes que han de cumplirse, y lo que tenemos por delante no es simplemente un conjunto de creencias, es un conjunto práctico. ¿Qué cosas hay que hacer? ¿Qué cosas hay que evitar? ¿Con quién puedes ir? ¿Con quién no? ¿Hasta dónde? Etcétera. ¿Cuáles son los castigos que se siguen si lo incumples? Está todo perfectamente explicado. Y a eso, a esos enormes conjuntos prácticos que llamamos religiones, eso es lo que todavía hoy rige la vida de casi toda la humanidad. Es decir, la mayor parte de la humanidad, sino casi toda, vive dentro de una forma religiosa. Y esa forma religiosa da sentido a su vida. Es el horizonte de sentido donde la mayor parte de la humanidad vive. ¿Qué creo? ¿Quién soy? ¿Con quién? ¿Qué es la vida? ¿Qué es esto? ¿Cómo va a acabar? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo sigue? Eso es lo que las religiones explican. Y lo explican, por lo general, con una tal fortaleza que sacar a alguien de su forma religiosa no es ningún proceso ni fácil ni cómodo. Es un terrible proceso, más bien, que proporciona a la gente una enorme inseguridad. De ahí que, al vivir como vivimos en un mundo secularizado y las formas religiosas en nuestro mundo, sufrir un cierto acoso pequeño por parte de la sociedad secular, primero, las formas religiosas se defiendan de eso, educiendo el fundamentalismo, como lo están haciendo actualmente, una, y los individuos también, porque perciben el mundo laico y civil como un mundo que no les da seguridades elementales. Que parece necesitar. Y lo voy a dejar aquí por el día de hoy, porque así todavía tenemos 10 minutos. Gracias.
Muchísimas gracias por su cátedra. Quisiera que me aclarara en mi pregunta si las comunidades que siguen las ideas del budismo, confucianismo, podrían considerarse como grupos que no tienen dioses. O sé que no son religión, o al menos no sé si se consideran, son filosofías, pero como grupos de humanos. A ver, budismo y confucianismo no son iguales. No, yo sé. No son iguales. O sea, y hay una cosa muy notable que ustedes tienen que tener siempre en cuenta. Los teólogos siempre nos dicen que lo que dice su religión está mal dicho. Entonces, los teólogos son una gente muy curiosa que se pasa el rato diciendo que su religión, o sea, si tú le preguntas a un teólogo por los aspectos positivos de su religión, siempre te dirá que hay una mala interpretación. Que no, que en realidad lo fetén es pensar otra cosa. Quiero decir, por ejemplo, el budismo. Pues cualquier teólogo budista te dirá aquí el budismo, la realidad última del budismo es que el budismo dice que Dios no existe. El budismo es una religión atea. No hay Dios. Buda es alguien que tiene la iluminación y que justamente lo que cuenta es eso, no hay Dios. Es una especie de epicuro. No hay Dios y aprende a vivir. Dice, oye, y entonces los templos y tal, y la gente, las ofrendas, la comida, las flores, los ritos, eso es para el pueblo. O sea, siempre los teólogos no son el pueblo. Pero el pueblo siempre hace lo que hacen todos los demás pueblos. O sea, a un pueblo no le puedes ir diciendo, Buda ya dijo que no había Dios. Lo dice, pero bueno, ¿qué me está diciendo si yo le estoy llevando a Buda precisamente este arroz? Y se lo llevo para algo, a ver si se cree usted que yo el arroz lo llevo a alguien que no me puede ayudar. Se lo dije al principio, un dios, unos dioses que no se meten en nuestra vida no nos interesan. A las religiones siempre les interesan los dioses que en efecto entran a formar parte de tu vida. Entonces el budismo puede que para los teólogos sea una religión sin Dios, para los que practican desde luego Buda es Dios y no hay mucho más que contar. Y además tiene reencarnaciones, bodhisattvas y todo lo que haga falta. Ritos, fiestas anuales, todo. Ahora, para sus teólogos, bueno, pero los teólogos católicos que dicen, oh, pues el Dios escondido, el Dios que quizá no exista pero que puede empezar a existir, el... Es lo mismo, no le preguntemos nunca a un teólogo porque no nos va a decir una verdad sobre el particular. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de lo que él está metiendo allí, pero no de lo que la gente está haciendo. Y nos importa mucho qué es lo que la gente está haciendo. El confucianismo. El confucianismo propiamente es una ideología para las clases ilustradas y letradas, que sigue las enseñanzas de Confucio y los demás tienen dioses locales. O sea, el dios de la cosecha existe, la diosa de la cosecha, su mujer existe, Kuan Yin existe y el otro existe y sus templos existen y sus capillas existen. Porque no hay pueblo que no tenga dioses. Y tú no le puedes decir al que siembra el arroz, oye, este año te va a salir la cosecha fatal, pero no te preocupes, tú piensa que la naturaleza es cíclica. No, no, tú piensas que tienes que ir a no sé dónde, llevar una ofrenda, mirar a ver si... Las religiones ayudan ¿a qué? A sobrellevar lo que no puedes controlar, el futuro, el destino, el infortunio. Y todas lo hacen. El confucianismo es la ideología de una élite intelectual que luego... tiene tantos dioses como la otra. Quiero decir, cuando llega la ceremonia fúnebre, pues llamas a los lamas y que toquen las trompetas, porque total, sea o no verdad que el alma emigra, por muy mal que las toquen, tampoco esto molesta, ¿no? O sea, hay que seguir los ritos. ¿Qué te dice el confucianismo? Tú, y sobre todo, sigue los ritos, porque así se ha hecho siempre. Y no te preguntes por demasiado, sigue los ritos. Entonces, no hay tal abismo entre unas formas y otras cuando en efecto contemplas qué es lo que hay, ¿no? Muchas gracias. ¿Puedo hacer una segunda, si se puede?
Hola. La definición que da de religión se me hace que aplicaría también cuando hablamos de la Constitución o cualquier grado o cualquier pues mundo laico donde se nos dice que, por ejemplo, la pureza está relacionada con la higiene o que nos está diciendo las normas por las que hay que vivir, porque si no, no te van a llevar al infierno, pero te van a ir a la cárcel o te van a multar. ¿Estaríamos hablando de algo que se acerca a religiones no teístas cuando hablamos de eso, o si se cuesta aparte por completo por alguna razón positiva? Yo creo que lo mejor es que dejemos ese tema para el último día, cuando tengamos los elementos, digamos, de la conciencia religiosa más claros. Pero le adelanto, mi hipótesis es que no. Es decir, las formas civiles pueden estar, pueden adquirir un tinte de expresividad religioso para concitar un mayor apoyo, pero vienen totalmente de otra parte y son, su radicación última es el utilitarismo directo. Y las formas religiosas no lo tienen ahí, no vienen realmente del mismo sitio. Pero el último día, si les parece, hay una cosa que me gustaría hablar, porque hoy, según venía hasta acá, nos acordamos de ella. Disculpen que tome un caramelo, pero es que me quedo fácilmente sin voz y la necesito para este, que es, no se olviden tampoco nunca de los lugares sacros, y vean que las formas religiosas varían, es decir, las religiones nacen, se desarrollan y mueren. Hemos visto nacer religiones y morir religiones. Nuestro conocimiento histórico nos dice cuántas religiones muertas hay ya del pasado que nadie practica. Piensen en las formas religiosas como algo que nace, crece, llega a un clímax y desaparece, y es sustituida por una forma religiosa distinta. Bien, los lugares sagrados no cambian, sin embargo. Es decir, que pueden encontrar fácilmente que un lugar que era sagrado para una religión lo es también para la religión que la sustituye, porque son los lugares de donde obtenemos la gracia. Y tú puedes hacer que la gente crea otra cosa, pero no que la gente crea que aquel lugar ha dejado de ser sagrado. Ha dejado de ser una fuente de gracia. Puedes incluso impurificarlo. Vean, la manera como en el mundo antiguo se impurifica. Cuando tú quieres destruir a alguien, destruyes al pueblo y a sus dioses, a los dos. Pues si solo destruyes al pueblo no vale. Tienes que destruir a sus dioses. ¿Y qué haces? Impurificas, haces impuros los lugares de culto. Los conviertes en basureros. Tiras animales muertos. Haces cementerios en el lugar que antes era sagrado. Instalas la muerte donde antes decías aquí se obtiene la seguridad, la suerte y la vida. Esto se ha hecho en Jerusalén, en el lugar en que está el templo, decenas de veces. Volverlo impuro. Y sigue siendo el templo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien llegará y restablecerá la pureza reconsagrando el lugar. Sagrar. Hacer algo sagrado. Reconsagrar. Desacralizar. Vean, muchos de los lugares de culto cristianos eran lugares de culto romanos. Y antes de ser lugares de culto romanos, eran lugares de culto para pueblos antes del Imperio Romano. Y en América lo mismo. Los lugares que eran fuertes lugares de culto siguen siendo lugares de culto. La catedral de DF está hecha encima, como debe de ser, de las pirámides sacrificiales del dios de la lluvia. Y donde está Nuestra Señora de Guadalupe, calculen que antes hubo algo, porque nunca aparece un lugar sagrado ex novo o ex nihilo. Siempre que andamos en una iglesia y excavamos, encontramos otra, y antes otra, y antes una piedra sacrificial que estaba ahí. La memoria de los lugares sacros es tan importante que no se deja pasar. Siempre tomas el lugar sagrado que fue sagrado para los anteriores y pones a residir allí a otro dios. Porque vas a seguir, no puedes negar el lugar. Solo una manifiesta, una desdichadísima voluntad de destrucción
te hace destruir un lugar santo. Normalmente el lugar santo se recalifica, pero no se destruye. Se lleva otro allí. Y muchas veces los santos, con su propio nombre, nos dicen quién estaba antes. Porque no ha cambiado el nombre de a quién pertenecían. En España es relativamente corriente encontrar que hay ermitas de Santa Apolonia, que resulta ser Apolo, vamos, que no hace falta cambiarle mucho el nombre. O hay lugares que se llaman San Serapio, que resulta ser Serapis, un culto egipcio que tenían, sin embargo, las legiones, muy asimilado. Pero luego están los grandes nacimientos, ahí no hemos llegado, de los nuevos dioses. Por ejemplo, ¿qué tuvo que hacer el cristianismo con las diosas? La gente no acababa de hacerse cristiana porque estaba demasiado acostumbrada a ir a Isis, a ir a Artemis, a ir a Diana. ¿Qué hubo que hacer? ¡Bum! La Virgen María. Tú no le puedes cambiar los dioses a la gente tan fácilmente. La gente sabe hacerse con ellos de nuevo. Pero eso lo vamos a dejar un poco para sucesivos días. Bueno, me ha encantado estar con ustedes aquí. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias.